alguien murmura es porque es ciego espiritual. ¿Qué sucede cuando alguien es ciego espiritualmente? Literalmente andará errante. No podrá disfrutar de la visitación de Dios. No podrá recibir lo que Dios vino a traer. Porque se necesita discernir y tener los ojos espirituales abiertos. Los ojos del corazón. Hay muchas personas hoy en el mundo ciegos espirituales. Hay predicadores, hay pastores, hay apóstoles, hay salmistas. Hay mucha gente que Satanás logró cegarlo. Están tan ciego espiritual que muchos desvalorizan el toque y el fluir de Dios. Le es fácil argumentar crítica destructiva alrededor de un ministerio que Dios está usando. No pueden ver lo que Dios está haciendo a través de la de ese hombre o esa mujer que no es perfecto. Ceguera espiritual. Cuando alguien es ciego espiritual, valoriza más las cosas materiales que las cosas espirituales. Su trabajo es su Dios. Su dinero es su vida. No puede ofrendar ni siquiera su tiempo para servirle o hacer algo para Dios. La persona ciega espiritual vive todo el tiempo buscando las cosas de abajo, no la de arriba. Hay gente ciega espiritual que son religiosos, que alaban a Dios, que alaban a Dios y que predican hasta cierto punto, pero tienen una ceguera que no le deja profundizar más allá de lo que Dios quiere hacer. Dile a alguien: el peligro de la ceguera espiritual. Yo quiero que busquen conmigo a ver si lo encuentro, si lo encuentro o no lo encuentro. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tú puedes ser lento o se te olvida en algo, pero no necesariamente eres ciego. Amén. Yo quiero que leamos primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Mira, vámonos al 1 ya. Porque para que puedan entender. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de vuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué dice? Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Escucha esto: gracia y paz te sea multiplicada ¿en qué? En carro, en dinero, en conocimiento de Jesucristo. Próximo verso: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ay, ay, ay. Páramelo ahí, usted está entendiendo eso. No es que Dios te la va a dar, ya nos han sido dadas. Oh, déjame seguir porque esta parte me emocionó. Han sido otorgadas, dadas. ¿Sigo o paro? Por su divino poder, mediante Él. Ay, 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 si yo me meto ahí no termino. Oye, ¿por medio de qué me son dadas las cosas? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ah, este otro mensaje. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. ¿Participante de qué? Y su naturaleza divina es eterna. Así que usted es eterno. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Seguimos ahí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por mí, por esto mismo,
añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí vamos ahora el verso. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Dale para atrás, ¿cuáles cosas? El conocimiento, dominio propio, la piedad, la paciencia, el amor, la fe. Ja. Si estas cosas, volvamos al 7, al 8. Porque si estas cosas, las que acabamos de mencionar en el 6 y en el 7, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale para otra vez. Si estas cosas que se mencionó en el 6 y en el 7 abundan en ustedes, primero, no estarán ociosos; segundo, darán fruto en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ociosidad termina cuando te llena del conocimiento de Jesucristo. Alguien diga aleluya. Estoy prendido. La ociosidad, el ser ocioso, viene como resultado de la ausencia de la presencia y del conocimiento de la palabra de Dios en tu espíritu. Alaba a lo que está aquí. Mira lo que dice el próximo verso. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Alaba lo que está aquí. Pedro dice: el que no tiene conocimiento y revelación de Jesucristo, su vista está corta y es ciego. Me quedan 15 minutos. Pero ya agoté todo el tiempo. Le sigo, le paro. El peligro de ser ciego espiritual es grande. Ciegos espirituales en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 23, 16, Mateo 23, 19. Para que tú veas. Jesús le llamó ciego a los fariseos, que eran los doctos de la ley. Porque tener conocimiento de la ley no significa que tiene los ojos espirituales abiertos. Porque los fariseos tenían conocimiento de la ley, pero eran ciegos. Por eso hay teólogos que tienen conocimiento, pero están ciegos. ¿Sigo o paro? Tienen la visión corta. ¿Qué dice Mateo 23, 16 al 17? Hay de vosotros guías de ciego. ¿Guía de qué? Ustedes están ciegos y están guiando a otro ciego. Dice: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Para explicarlo: yo juro por el templo y no cumplí, no ha pasado nada. Por el oro y no cumplí, va preso, dame el oro. Y vamos al 18. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Buscadores de dinero. Dale al otro verso. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Que santifica la ofrenda. Alguien diga aleluya. ¿Qué dice el próximo verso? Dale. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, cuando tú lees sobre los fariseos, ellos eran de ojo abierto para el dinero, de ojos cerrados para las cosas espirituales. Entonces, esta gente eran ciegos y guiaban ciegos. Eran líderes que temían hasta cierto punto, según ellos, a Dios, pero eran ciegos. Le daban más valor al oro que al templo. Le daban más valor a la ofrenda que al altar. Porque la ofrenda que le daban a Dios, ellos se quedaban con una tajada. Entonces, a ellos no le interesaba el altar, le interesaba la ofrenda. Un hombre de Dios en Colombia me dijo: ¿sabe por qué hay poco profeta, hay poco hombre de Dios con unción fresca?
Juan Carlos, dije, dígame, ¿por qué tan materializados? La mayoría anda detrás de dinero, detrás de fama, detrás de view. Tu ofrenda es importante, pero el altar es más importante. Porque el altar es que santifica la ofrenda. Ya termino. La gente ciega espiritual es materialista. Son duros para dar. No pueden visualizar la oportunidad dada por Dios de ser colaboradores de Dios en la tierra. No entienden que lo que siembran en la tierra para Dios lo cosecharán en la eternidad con Dios. Ciegos espirituales. Ciegos que tienen el tiempo que les sobra para jugar al fútbol y para hacer cualquier otra actividad deportiva que no está mal en su tiempo. Pero les sobra el tiempo para esto, pero no le alcanza para venir en la madrugada a orar, para buscar a Dios, para buscar las escrituras. Ciegos se parten la espalda trabajando en el empleo y en la iglesia no quieren mover un dedo. Por eso al final de sus días terminan solos, se le va la mujer, los hijos se quedan solos. Dios dice, como tú me abandonaste, ahora te abandonan a ti, cosecha lo que sembraste. Nadie en este mundo tiene más valor que servirle a Dios. Ciegos. Pero el Señor nos está hablando hoy. Y yo creo que Él va a remover esa ceguera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios va a remover esa ceguera. Yo no quiero ser ciego espiritual. Porque el ciego espiritual se seca. ¿Cómo te das cuenta si eres un ciego espiritual o hay cuáles son los síntomas de los ciegos espirituales? Se lo dejaré para cuando venga de Venezuela. Aleluya. Pregúntenle a Dayana. ¿Sigo, Dayana? Sigo, paro. Aleluya. Mire, le voy a hablar cuatro síntomas muy brevemente. Filipenses 2:4. Quiero que leamos esto. A su nombre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, los otros. Uno de los síntomas de ceguera espiritual es el egoísmo. Las personas espiritualmente ciegas se centran en ellos mismos. La persona ciega espiritual está llena de ego, es un egoísta que solo piensa por sí mismo, se centra en su propio bienestar. Imagínense que Jesús hubiese sido egocéntrico, ¿eh? Que se hubiera centrado en él mismo. No muere por nadie. Muchos cristianos y muchas personas de Dios dejan de fluir y avanzar porque ellos, por la causa de que están centrados en ellos mismos, siempre buscan que le hagan el favor a ellos, pero ellos no se lo hacen a nadie. Su mano siempre está extendida, abierta para recibir, pero nunca se extiende para dar. Las personas ciegas espiritual son indolentes ante la necesidad de los demás. Sigo. Es que hay un silencio que da miedo. Entonces, Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de lo otro. No es que tú no veles por lo tuyo, es que también veles por lo demás. Es un síntoma de ceguera espiritual.
Porque solo un ciego puede entender que reteniendo va a multiplicarse. Los que tienen ojos espirituales saben que dando se recibe. Segunda de Corintios 10, 12. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 10, 12. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Segunda de Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. Pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. ¿Usted nota aquí? El segundo síntoma de los ciegos espirituales es la competencia con los demás. Por eso es que los fariseos siempre querían medirse con Jesús. Jesús le decía: usted y yo no somos iguales, va, y se iba. Lo retaban, le hacían preguntas. Hay personas que confunden la simpleza y la humildad de una mujer y un hombre de Dios. Y ven que el hombre o la mujer es simple con ellos. Ellos piensan que porque es simple y alcanzable para ellos, están al mismo nivel. También hay hombres de Dios que se están midiendo con otros. Si este da una actividad que le fue bien, yo haré una mejor. La motivación de esa actividad no viene de Dios, viene del ego. Y puede llenar el coliseo invitando cantantes que a la gente le guste. Lo va a llenar de gente, pero no lo va a llenar de Dios. Porque Dios no va a respaldar ninguna obra cuyo origen sea la carne, el ego. Que alguien alabe a Dios si quiere, y si no, aleluya. Las personas espiritualmente ciegas se comparan con los demás. Entonces aquí Pablo dice: no nos atrevemos a compararnos. Hay gente que se comparan a sí mismo con ellos mismos. Nosotros no estamos en esto. No había competencia entre Pablo y Pedro. No había competencia entre Felipe y Esteban. Había un solo propósito: glorificar a Jesús. El problema por el cual el poder de Dios carece en estos días es porque hay apóstoles y profetas que han construido su propio reino, y nadie puede entrar en su reino sino ellos mismos. No pueden ir a ninguna otra actividad porque ellos entienden que no están a su nivel. Iba a decir una palabra dominicana y me aguanté. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Hay que medir las palabras. Pero me dio ganas de decirla. Ese es un problema. La obra no es nuestra, es de Dios. Entonces hay personas que viven midiéndose, y tú le disiernes la motivación errónea en el altar. Aleluya. Pablo no competía con Pedro. Si Dios usaba a Pedro con la sombra, Pablo abrazaba a los muertos. Alaba lo que está aquí. Tú no mirabas a Pablo ahora queriendo usar su sombra para que digan que él era también como Pedro. Él dijo: Dios usó a Pedro con la sombra. Tráigame todos los pedazos de trapo, y los rompió y se los regó a la gente. Él no pudo caminar sobre las aguas como Pedro, pero caminó en el cielo primero que Pedro. No había competencia. Había un solo objetivo: que Jesucristo fuera glorificado y conocido. Aleluya. No puede haber ese espíritu entre nosotros. Eso es malo y perverso, desagradable
y nos desconecta de la presencia del Señor del cielo. No puede haber competencia. No puede haber competencia. A mí me ha tocado ir a lugares donde veo la competencia tan fuerte que yo lucho con Juan Carlos y le digo, tú no vas a competir. Y ese salvaje quiere salir. Tú no vas a competir. Y dice, es que yo soy más viejo que ellos, es que yo tengo más experiencia. Y digo, cállate. Tú tienes que aprender a pelear con ese viejo hombre. Shama Katarama Haya. Y te dice, es que me han pisoteado, es que mira cómo me tratan sabiendo que yo tengo algo. Cállate, que tú no tienes nada, es la gracia de Dios. Alguien puede alabar a Dios y Jesucristo sea glorificado de forma extraordinaria, que quedará en la historia. No puede haber competencia. No puede haber eso. No nos podemos comparar con los demás buscando demostrar que, pues tú no recibes nada si no se te ha dado de arriba. Pedro no compitió, Esteban tampoco. A nadie le brilló el rostro como Esteban, pero ninguno de los apóstoles se sintieron mal porque a un diácono le brillara el rostro, a ellos no. Pero los de ahora, no todos. Oh, mira, le brilló el rostro a Harrigan predicando. Qué mal me siento porque a mí nunca me ha brillado. A Pablo no le brilló el rostro, pero resucitó muerto. Esteban no. En el poder de Dios. Voy a terminar aquí. Las personas espiritualmente ciegas le encanta competir, compararse con los demás. No está bien. Yo lo hice mejor. Yo lo hago mejor. Eso no está bien. La gracia es de Jesús. Y Él es que pone el depósito en nosotros para hacernos brillar cuando Él quiere que brillemos. Y termino. Las personas espiritualmente ciegas tienen un profundo sentido de su propio estima y justicia, que se basan en un conjunto de reglas que le hacen sentir confiado y pagado de sí mismo. Tienen un sentir de autojusticia. Por eso los fariseos discutían con Jesús acá rato, porque ellos se sentían justos cuando eran un sepulcro blanco por fuera y podrido por dentro. Pero ellos dijeron, no, yo somos justos, somos hijos de Abraham. Jesús le dijo, Abraham. Y se rió. Eso se lo añado yo. Se rió y digo, yo puedo sacar hijo de Abraham de la piedra. Que somos hijos de Abraham. Y le digo, antes que Abraham fuera, yo era. Dios siempre será atraído por los sencillos y humildes de corazón. Los que se autojustifican, se autoperfeccionan, se autoposicionan. Potalita parece, ¿qué dicen? Lo que se ponen ellos mismos en sus vitrinas y lo que exigen respeto que Dios no le ha dado, lo que exigen honra que Dios no le ha concedido, lo que quieren riqueza que Dios no le ha dado. No te autoproclame. Uno de los hermanos de Salomón se autoproclamó, se me va el nombre, Adonai, algo así. Era alto, era más bonito que Salomón, era fuerte y elegante. Hizo una fiesta y le dijo a los generales corruptos y al sacerdote Abiatar, mira hasta donde llega el diablo. Engañó a un sacerdote que era fiel a Dios y a David. Y le dijo, corran caballo delante de mí, honreme y alábenme para que el pueblo piense que yo soy el rey. Se hizo una fiesta, una caravana, una marcha. El rey que para siempre vive. Dios no estaba allí.
Dios estaba con David y con Salomón. Todo lo que lees en la Biblia se puede repetir en el hoy. Personas que tienen un autoconcepto de sí mismo me elevado, exigen una honra que no tienen y se posicionan en un nivel de unción que no tienen. Que tú lo evalúas, lo tiras como una pelota y por todos lados que tú lo miras dices, le falta algo de lo sobrenatural de Dios. Voy a terminar con ustedes. No podemos elevarnos a nosotros mismos. No funciona. No funciona. No funciona. Si no caminamos en el camino de la humildad, no vamos a conocer al Dios que exalta y levanta. Alguien diga aleluya. Mira lo que dice Romanos 10:3. Y aquí termino para irme a cenar. Porque no ignoramos la justicia de Dios, procurando establecerlas. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran, vuelve para atrás, muchacho. Procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. La gente ciega espiritual le encanta crear su propia norma revelada por ellos mismos. Gracias, aquí lo voy a dejar a ustedes. Cuando somos ciegos espirituales, somos egocéntricos, nos centramos en nosotros mismos, no miramos por los demás. Somos indolentes ante los demás. Y los ciegos espirituales ignoran el poder de Dios para mantener el poder suyo. Escucha ahora. Un hombre con la mano seca es sanado delante de estos fariseos. La mano seca. ¿Me copian? La mano como un cadáver, seca. Así. Pero seca, torcida y seca. El hombre está con el brazo así. Todos los sábados él está ahí. Nadie le importa. Llega alguien que le importa. Y a los que no le importan ahora quieren matar al que le importa. Eso estamos viviendo, gente que no le importa las almas y ahora quieren matar a los que le importa las almas. Son hijos del diablo, dijo Jesucristo. No se pongan tristes los que son hijos del diablo, porque hoy pueden cambiar de dueño, de Sergio y Ávila. Cambie. Óigame, mi hermana, mi hermano. Estoy hablando de una mano seca. Yo voy a levantarme en contra de un ser que le acaba de sanar la mano a alguien delante de mis ojos. No, yo tengo que tener al diablo conmigo, Tengo que estar endemoniado. Pero eran tan ciegos que no podían mirar la operación inexplicable, sobrenatural, que hacía el Espíritu Santo con Jesús. La mano está seca. Él, Señor, lo sana. ¿Y sabe qué hacen ellos? Se reúnen con un grupito y dicen: hay que matar a este sanador. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué actuaron así? Porque la gente ciega espiritual ignora el poder de Dios para mantener su propio poder. Pero tranquilo, Nabucodonosor, que tú vas a comer hierba como bestia. Tranquilo, Saulo, que te van a derribar de ese caballo. Tranquilo, Saúl, que hay un campesino que adora a Dios y que teme a Dios y que Jehová lo va a sacar del campo. Yo prefiero
quemame la lengua y no hablar mal de alguien que me mostró el poder de Dios. Pero estos, ignorantes espirituales, llenos de egos, de justicia propia, buscan cómo justificar la murmuración contra siervas y siervos de Dios, porque quieren mantener su propio poder. No seamos así. Mire, un hombre del Señor puede hacer algo que no me agrade. Yo voy a orar por él, y si tengo la oportunidad de aconsejarlo y corregirlo, lo hago. Pero en cuanto yo hablo, entro en murmurarlo, ahora yo estoy peor que él. Porque él puede mañana llorarle a Jehová, ir ante el Dios del cielo y pedirle perdóname, y Dios lo puede perdonar. Ahora el que está mal soy yo, creyendo que estoy bien, hablando mal de alguien que estaba mal, que ya se puso bien. Pero como no lo publica que se puso bien, tú sigues hablando que está mal. Yacho. ¿Para qué arriesgarse a que el devorador venga? Hombre, todos tenemos el amo, un amo, Jesús. La persona ciega espiritual, ¿cómo esa gente ve ese brazo sanarse? Y dicen, vamos a matar. No, eso es pequeño. Lázaro, ¿cuántos días tenía Lázaro muerto? Esos judíos están allí llorando con María. Porque hay gente que prefiere llorar tu muerto que celebrar tu vivo. Ay, hombre, era un hombre de Dios, pero ahora está arrastrado. Vamos a orar por él. Pero cuando Dios lo usaba, lo murmuraban. ¿Cómo es posible que estos fariseos, estos doctos de la ley, doctos? Yo no estoy hablando de gente de campesinos que no sabían la Biblia. Estoy hablando de doctos de la ley. Gente que estudiaron año y año la ley de Jehová. Gente que leyeron todas las intervenciones divinas. Gente que sabían que el Mar Rojo se abrió. Gente que sabían que Elías hizo esto. Gente que conocían que el poder de Dios existía. Pero para el ciego espiritual, el poder de Dios no existe. El poder de Dios existió. Jesús resucita a Lázaro. Y ahora tienen un problema mayor. Algunos de los que lo lloraban ahora querían matar a Lázaro. Y querían matar que lo resucitó. Los doctos de la ley decían, hay que matar al hombre que resucitaron, porque es una evidencia que no podemos esconder. Número dos, hay que matar que lo resucitó para que no siga resucitando gente. ¿Por qué hacían eso? Porque amaban su poder y querían mantener su influencia entre un pueblo ciegos igual que ellos. Pero como Jesús ahora estaba haciendo algo que ellos no hacían, algo maravilloso, la influencia de ellos estaba achicando, menguando cada día. No persigamos a nadie. Yo te puedo perseguir porque tú eres gacho de la oreja. Y digo, le falta una oreja, pero no me estoy dando cuenta que soy tuerto. Porque la gente que se concentra en tu error nunca tiene tiempo para ver de él. Pero la gente que está mirando sus errores y lo presenta delante de Dios y está peleando por eso, no tiene tiempo para estar metido en lo tuyo. Así que los lleva vida. Llevan la vida de otro porque no tienen tiempo para la de ellos. Yo no tengo tiempo para mirar tus errores, hermanos. Yo estoy luchando, rindiéndome al Espíritu Santo cada día. Y tú también lo estás haciendo.
a su nombre. Y a veces tú no has oído esa expresión. Mira un conejo riéndose de un burro. La humildad, y con esto cierro, nunca la perdamos. El humilde siempre alcanzará misericordia extra. 17 a 18 años, 19 años por ahí, 18, 19, más o menos. Cuando de pronto yo le hablaba a los muchachos de esto, el Señor comienza a inquietar mi corazón que entre en un ayuno de 3 días. Yo digo, 3 días y yo no aguanto casi hasta las 6. 3 días, ¿cómo lo voy a hacer? Le pedí confirmación a Dios y ese impulso seguía en mi espíritu. Ayuna, ayuna esos días. Yo quería que yo ayunara 3 días y 3 noches sin comer. Una persona como yo que jugaba béisbol y comía, me comí una vaca entera. ¿Cómo voy a durar 3 días sin comer? Visité la que en ese entonces era mi pastora, fui a la casa de ella, Marcimina, mi amada pastora, que Dios la bendiga. Y fui a su casa, y cuando entré a su casa habían unos misioneros puertorriqueños. Estaba la señora, la esposa, estaba el esposo y había una hija. Estaban allí. Yo no sabía quién eran. Yo llego, pero yo ya me decidí a ayunar al otro día. ¿Cómo? No sé, pero voy a entrar. Pero para mi sorpresa, esto es un profeta de verdad. Cuando yo entré, la hija de ellos comenzó a dar fuerte a hablar en lenguas. Y el papá levantó las manos. A mí me impactó y dijo: ¡mi siervo! Los 3 días que va a ser mañana son míos, dice Jehová. Yo me impacté. Ellos acababan de venir de Puerto Rico. Yo no sé quiénes son. Yo vengo del campo. Y ellos me reciben, Dios, diciéndome los 3 días. Y me digo, después de esos 3 días vas a hacer tantos días. Y después de esto, me dijo, el sol de justicia sobre ti va a brillar. Los paralíticos se van a parar. Las muletas la van a soltar. Y me dijo, yo llenaré los estadios en muchos países. Le cuento. Historias sobrenaturales. Ya viene. Y comenzó a profetizarme mi ministerio evangelístico. Yo no predicaba ni en mi iglesia. Me fui a mi campo y me encerré y estuve debajo de un árbol 3 días y 3 noches. A la tercera noche, como dijo el profeta, al tercer día, los cielos a mí se me abrieron. Y los que se burlan, búlense, ¿qué me importa a mí? Yo sé lo que recibí. Bajaron 2 manos fuertes y traían una vasija llena de aceite. Yo quería ver la vasija más que la mano. Y cuando miré la vasija, era un pote de eso de agua partido por la mitad. Y me están derramando el aceite. Yo estoy sintiendo el poder del Señor. Y de tonto hago una pregunta. No, de tonto no. Dios quería enseñarme. Era. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué me unge con un pote y roto? Y Dios me habla como un hombre así. Me habla y me dice, porque yo uso lo sencillo. Lo sencillo uso yo. Que alguien alabe a Dios. Volvamos a la senda antigua, porque de Dios es el poder. Ay, se me va el tiempo. Yo salí de ahí. Luego entré en el otro ayuno. Y Dios, un día habían unos profetas en mi país en ese entonces. Ahora mismo no hay uno. Pero en ese tiempo, los profetas que existían en el 99, en el 97, muchacho, tú temblabas.
tú temblaba. El pastor decía: viene fulano. Y eso, ¿sabe qué significaba? Arréglense. Así era. Entonces habían unos profetas. Había un profeta que yo conocí, yo un bien muchachón. Yo decía: bueno, mañana, no sé si esto es de Dios, no es de Dios. Señor, lo hago, no, mejor voy donde el profeta. Y yo entraba y el profeta me decía: sí, halo, así, 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 así. Era un profeta. Entonces, un día llegué ante este profeta, hombre de Dios, y yo iba a entrar en un ayuno. Y quería ayunar. Y uno de esos días, cuando llego, él estaba allí. Apaguen el celular, si no es Dios que te está llamando, es el diablo. Apágalo. No, yo juego aquí, pero ellos saben que no es. Tranquilo, eso es simplemente. Por eso hay tanques ni se mueven. Y digo: mañana voy a entrar en ayuno. Déjame ver qué dice Dios de esto. Y ese hombre cuidaba una casa, estaba barriendo. Y me dijo: oh, hermano Juan Carlos, qué bueno que vino. Nos sentaban en una mesa redonda. Yo era un muchachito, era un anciano ya. Y él comenzaba a contar historia. Era preparando el ambiente. Historia. Y cuando bajaba, me dijo: el ayuno de mañana no lo puede hacer, porque tú estás débil. El Señor quiere que beba leche, no ayune. Yo salí y decía: wow, qué bueno que existe este profeta. Yo no conocía la voz de Dios como ahora. Pero el día que ese hombre me impactó, y yo salí turbado y dije: este hombre no está hablando de Dios, porque no puede ser lo que él dice. Yo era un motoconcho, tenía un motorcito y buscaba pasajeros, y con eso sobrevivía. Bueno, y me dio, porque yo siempre iba y le llevaba su ofrenda. Siempre yo iba y le llevaba un presente al hombre de Dios. Y ese día fui a llevarle un presente, porque yo era loco con la unción. O sea, yo soy loco, fui loco y seguiré siendo loco. Con la unción, sí. Punto. Entonces yo fui y él estaba ahí, me vio: oh, hermano Juan Carlos. Le di lo que le llevé. Y me dijo: siéntate. Y comenzó a contar mi historia. Y comenzó a contar mi historia de gente que a veces estaba en pecado y Dios se lo revelaba. Y historia, y esa historia me ponían a mí que yo quería salir corriendo. Y en una de esas lo arrebata el Espíritu Santo. Y me dice: porque así dice el Señor, he aquí que tú vivirás fuera de este país. He aquí que yo haré esto. Y comenzó a decirme: tú vas a ministrar edificios, tú vas a tener muchas secretarias, tú vas a tener muchos trabajadores trabajando para el ministerio tuyo que Dios te va a dar. Que Dios te dio. Y me habló cosas. Y tú vas a tener, y veo muchas computadoras, y veo muchos escritorios. Cuando yo salí de ahí, dije: primera vez que este profeta se equivoca. Yo no tengo ni con qué cenar esta noche, y este hombre me está hablando que yo voy a tener dinero para pagarle, no a uno, a muchos trabajadores. Se volvió loco. No vuelvo más aquí ya. ¿Cómo ese hombre se le ocurre decir algo así a un joven de 18 años que no tenía ni dos pares de zapatos? Porque así es nuestro Dios, el que anuncia el porvenir desde el principio. ¿Y sabe por qué te cuento esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que te desanime por tu presente. Él tiene cosas tan grandes que te va a dar dificultad creerlas. Hoy puede estar en un lugar, en una posición, experimentando un proceso que pareciera que es tu final. Pero si tú estás aquí y yo estoy aquí y yo te estoy hablando y tú me estás oyendo, Él coordinó la reunión.
para que tú supieras que Él tiene planes contigo y con los tuyos. Y ahí terminé. Levanta tus manos. No voy a ministrar. Ya yo ministré. Yo solo quiero que levante tus manos. Estos dos mensajes lo dividen: la murmuración y los ciegos espirituales. Pero usted que está aquí, óigalo. Cuando ese profeta me habló a mí y me dijo esto, yo dije: yo que vivo con mi mamá y mi mamá es soltera y vivimos solo, yo que apenas tengo un motorcito para sobrevivir, pero ¿qué dice este profeta? ¿Cómo que voy a vivir fuera de este país? ¿A dónde? Yo ni sabía si existía Estados Unidos. En ese tiempo yo mismo no, campesino, ¿qué va a saber yo? Yo miraba un avión, ¡un avión! ¿Sabía qué? Nada. No sabía que había Estados Unidos. Sabía que había Italia porque mis primos se fueron, pero Estados Unidos a mí nunca me llegó eso. Cansa, menos. Y ese hombre lo toma el Espíritu del Dios vivo y dice: tú que hoy estás aquí, tú estarás allá, porque yo soy. Esa es la palabra siempre que él marca cuando me va a hablar. Yo soy el que soy. Y yo quiero en esta noche que tú no te dejes amedrentar por los errores que cometiste o porque te encuentres en un estado espiritual no muy saludable. El Señor te trajo para restaurarte. Tú puedes creerle a Dios, porque Dios tiene un plan contigo y conmigo. Tú tendrás mucha gente trabajando para ti. Así mismo me quedé yo. Para mí que no tenía ni una maletita donde poner la ropa, y la ponía en una bolsa plástica y me la enganchaba aquí, y así me iba yo a predicar. Para mí que no tengo ni para comprar una maletita. No, tú vas a vivir fuera de este país, pero yo no sé ni lo que es pasaporte. Yo ni cédula tengo. ¿Pero de qué está hablando este hombre? Un profeta de Dios. Yo estoy orando al Señor de los cielos, que antes de yo morirme, yo quiero volver a ver esa unción de profeta real caminando en la tierra. Hay profetas de Dios en la actualidad, pero en ese tiempo había muchos. Aleluya. Yo no sé lo que tú estés experimentando, pero Dios puede hacer algo nuevo contigo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.